great I am. No, 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 no. Eso es para mí. Dáselo al Señor. Aleluya. We're giving it unto the Lord. De quien es toda la gloria y toda la honra. Who belongs all praise and honor. Oh, gloria a Dios. Qué presencia tan hermosa. It's such a beautiful presence. Dios no está rompiendo esquemas en estas iglesias. We're breaking patterns today. Dios está rompiendo paradigmas religiosos en esta iglesia. We're breaking religious paradigms. Aleluya, que hacemos las cosas en un orden y si se sale del orden, ay, no, cómo va a ser. Oh, we don't do things in order. How are we going to do this? Aleluya, malicia en el nombre de Jesús te va. This is my friend. I have to be close to him. Gloria a Dios. Que si no hacemos así, ya parecimos, con todo el respeto de los católicos, que después del Padre Nuestro nos vamos, ¿verdad que sí? And it says like all the Catholics, we do the Father, Son, Holy Spirit like the Catholics. Acostumbrado a un programa. We're used to a program. Pero hoy Dios lo rompió. But today God broke it. Hoy. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a ver, porque si no nos quitamos los micrófonos, ¿verdad que sí? Lo que Dios tiene para esta casa, el micrófono no lo va a detener. What God wants for this house, the microphone will not hold it back. Yo peleé con este mensaje con el Señor y yo dije, si tú dices, yo lo digo. I fought with God and I said, hey, if you say it, I'm going to say it. Así que el micrófono ahora no me va a detener. So the microphone will not hold me back. Y yo quiero hacer algo diferente. I want to do something different. Yo voy a orar. I'm going to pray. Pero le voy a pedir, gracias mami, le voy a pedir que se siente porque hoy vamos a darle un paseo a la Biblia. I'm going to ask that you please sit because today we're going to go around all the scripture. No quiero que nadie salga confundido de aquí. I don't want anyone to leave confused here. Más bien confrontado, pero no confundido. I want you to be confronted but not confused. Por eso vamos a ir por la Biblia. That's why we're going to go through the scriptures. Porque es la palabra y el libro irrevocable de toda palabra. It is the word and the irrevocable book of God. Amen. Gloria a Dios. Felix, I don't know how we're going to do it, we're going to do it. No sabemos cómo se va a hacer, pero se va a hacer. Aleluya. ¿Estamos listos, Miria? ¿Cuánto le da un aplauso a ese Miria? How many el mejor. Give applause to the media team? Of the whole United States. El mejor del Estados Unidos completo. Aleluya. Y vamos a estar leyendo. Voy a orar. We're going to pray. We're going to pray first. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, mi Dios amado. Venimos delante de ti, Señor amado, menguando para que tú crezcas, Señor amado. Padre, que toda palabra que venga, aleluya, de tu boca, Señor, salga por mi boca, Señor amado. Padre, ahí están las notas, ahí están todas las instrucciones, Señor, pero tú tienes la última palabra, Señor. Vengo contra todo espíritu, aleluya, que quiera venir a distraer, Señor. Vengo contra todo espíritu, aleluya, que quiera venir a juzgar. Vengo contra todo espíritu, aleluya, que quiera venir en contra de Dios, del propósito de Dios para esta casa, Señor, y para este día, Señor. Señor, a ti te lo damos toda la gloria y toda la honra. Y en el nombre de Jesús, nombre como sobre todo nombre, oramos. Yes. Amén. Amen. Gloria a Dios. Nada queda oculto debajo del sol. Nothing stays hidden under the sun. Nada queda oculto debajo del sol. Nothing stays hidden under the sun. Diga conmigo, nada queda oculto debajo del sol. Say with me, nothing stays hidden under the sun. Este tema Dios me lo dio. This theme God gave to me. Y yo juraba que era otra totalmente predica. And I thought it was a totally different preaching. Yo pensé que era el Salmo 51 cuando David quiso cubrir su pecado con Betsabé. And I thought that it was about Psalm 51 where David wanted to cover up his sin with Bathsheba. Porque ese fue el salmo que él escribió después que fue confrontado con Natán. And this was the psalm that he wrote after he was confronted by the prophet Nathan. Pero cuando empecé a prepararme bajo el tema, when I started preparing under this theme, y estaba en el Salmo 51 e iba a la historia, and I was at Psalm 51 going through the story, el Señor me dijo, no es eso lo que quiero. The Lord said, no, this is not what I want. Y yo dije, entonces. And I said, well then. Y me llevó a Deuteronomio. And he took me to Deuteronomy. Y yo voy a leer Deuteronomio. I'm going to read in Deuteronomy 18, chapter 18, versos 9 al 13. We're going to read from verses 9 through 13. Aleluya. Yo no sé si es que caló la unción que me está de chicharrando aquí. Bori, ve a ver cuál de las dos es. Aleluya. Y dice así la palabra del Señor. The word of the Lord says. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija
por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación a Dios para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Aleluya. Voy a brincar a Marcos. Lo hice al revés. I did this backwards. Now we're going to jump to the book of Mark. Pero vamos a volver a Deuteronomio, así que. And we're going to also go back to Deuteronomy. Y dice así en Marcos. And we're looking in Mark. 24 del 21 al 24. Chapter 4, verses 21 through 24. Dice, Dios les dijo, ¿acaso se trae la luz? Dios también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del álamo o debajo de la cama? ¿O no es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya ser de manifestado y escondido que no haya ser de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mira lo que sois, porque con la medida con que medís serás medido, y aún lo que añadiráis, vosotros los que oís, porque el que tiene le dará y el que no tiene se le quitará. Voy a ir a lo que significa la palabra oculto. We're going to talk about what the word hidden means. Dice que viene del verbo hebreo. It comes from the Hebrew verb. Que significa básicamente el acto de ocultar algo. Which means just the act of hiding something. Algo o alguien con que tiene una intención deliberada. Or somebody that has this deliberate intention. Y quiero decirle qué significa deliberada. And so let's talk about the word deliberate, what dice it means. Que es algo voluntario. It means that it's voluntary. Intencionado. It's intentional. Hecho a propósito. And it's done on purpose. O sea que cuando nosotros hablamos de algo hecho oculto. So when we talk about doing something in hiding. Es hecho voluntariamente. It's done voluntarily. Intencionado. It's done intentionally. Y a propósito. And it's done on purpose. Dice que es deliberadamente lo hace. You do it deliberately. Cuando tú haces algo oculto, tú lo haces ¿qué? Deliberadamente. When you do something in hiding, you do it deliberately. Porque cuando tú haces algo oculto, tú tienes que esconderlo, tú tienes que pensar lo que tienes que hacer. When you're doing it in hiding, you're going to have to try to find it and how you're going to do it. No es como que un accidente que te pasa. It's not just an accident that happens. Cuando usted va a esconder algo, usted tiene que pensar. When you're going to go hide something, you have to think about it. No, sí. Yes or no? No, sí. Aleluya, yo quiero escucharlo. I want to hear you. Porque a veces decimos, ay, yo lo hice sin querer. Sometimes we say, well, I didn't mean to do it. ¿Estamos seguros de eso? Are we sure about that? Ya lo pensamos. We already thought about it. Ya hicimos la estrategia de cómo yo lo iba a esconder. We already strategized on how we were going to hide it. Es más, yo pensé cómo iba a trabajar fuertemente para que otros no se dieran cuenta. And I thought about how hard I had to work so that others would not notice. Y me encanta que esta palabra Jesús se la dice después de hablar de la parábola del sembrador. And I love it because Jesus spoke about this after giving the parable of the sower. Él le dice, y también les dijo. And he says, and I also say. Y ahí habla de que todo se tiene que traer a la luz. And it talks about everything has to come to the light. Pero también hace alusión de que nosotros que somos luz. But it also talks about us who are light. No debemos estar escondidas. We should not be hiding. Aleluya. Escúcheme bien. Listen nosotros to this. Que somos luz. We that we are light. No debemos estar escondidos. We should not be hiding. Ni hacer cosas a escondidas. Or do things hiding. Aleluya. Cuánta gente que no está seguro de eso. How many people aren't even sure about this? Él no está hablando claro aquí. He's speaking to us clearly. Pero yo voy ahora te voy a explicar la trascendencia historia de Deuteronomio. But I'm going to talk to you about the background of Deuteronomy. Esa cuando tú ves el título en esa parte. And when you see the title in this part. Dice amonestación contra las costumbres paganas. It says that this is an exhortation against abominable things. Y aquí habla el Dios le está dando instrucciones al pueblo cuando va a entrar a la tierra prometida. And God is giving instruction to the people when they go into the promised land. Y le está explicando qué no hacer. And he's explaining what not to do. ¿Y cuántos de aquí saben que estamos entrando en tierra prometida? And how many of us here know that we're going into the promised land? Y el Señor quiere que tú no hagas lo que él te dice que no hagas. And God wants you to know that he don't want you to do what he doesn't want you to do. Hay pecado por omisión, que es el pecado que tú haces por ignorancia, ¿verdad? There's a sin of omission that you do out of ignorance. Pero hay otro que es consciente. But there's others that are conscious. Y de ese tenemos que dar cuenta. And this we have to give an account for.
Por eso Dios hoy te quiere decir que cuando Él quiere entrarte, tu tierra prometida puede ser ver a tus hijos cristianos, ¿verdad? And when he talks about going to your promised land, is to see your kids be Christians. Tu promesa puede ser tu marido volver a Cristo o venir a Cristo. Your promise can be your husband returning or coming back to Christ. Y hay cosas que detienes porque nos hemos alineado al cananeo, al amorreo y al saduceo. And this is something that they're holding us back because we're aligning ourselves with the Canaanites. Me lo inventé. Es cananeo. The Canaanites. Sabuceos. Sadducees. Y se me olvidó el otro. And the other one. Y amorreos, ¿verdad? Ah, pues yo no and estaba the Amorites. Mal. Gloria a Dios, no estaba mal. I wasn't that bad. Yo sé que eran muchos reos. I know there was a lot of ites. Pero aquí específicamente había una maldición que Dios estaba hablando. But there's a specific curse that God was talking Canaan, about. Canaan, aleluya. Canaan. Habían muchas personas cananeas. There were a lot of Canaanites. Que eras el gentilicio de Canaan. And that was the people of Canaan. Ellos eran descendientes de Cam. They were descendants of Cam. El hijo de Noé que fue maldecido por Dios. He was a son of Noah who was cursed by God. Y ellos adoptaron costumbres diabólicas. And they got used to having diabolic customs. Que empezaron a practicarlas. And they began to practice them. Y ahora esa tierra, porque quién sabe que del cielo es la tierra y su plenitud. Aleluya. How many know? How many know that the earth and everything in it belongs Nosotros to the Lord? Nosotros le hemos dado autoridad al diablo que no la tiene. We have given authority to the enemy who porque doesn't have it. Porque el cielo, aleluya, y la plenitud de toda la tierra le pertenece al Señor Jesucristo, aleluya. Because heaven and earth belong to our God, Señor de señores, who's King of Kings and Lord of Lords. Y ahora le está advirtiendo a ese pueblo, cuidado si te contagia. And he's advising the people, be careful that you don't become cuidado contagious. Cuidado si empiezas a practicar esas cosas. Be careful that you don't begin to practice these things. Cuidado. Be careful. Ay, ay, ay. Y el Espíritu Santo me dice, and the Holy Spirit tells me, decía me, cuando me preparaba, as I prepared, he said, la iglesia de Cristo, the Church of Christ, está como la iglesia de Colosa. It's like the Church of Colossians. Que empezó a practicar dentro de la iglesia lo que se practicaba en la ciudad de Colosa. They just started practicing in the church what was happening outside of the Church of Colossians. Por eso yo te traje aquí para que tú veas la maldición que es practicar lo que no es de Dios. And this is why I brought you here so that you can see the curse of practicing that what that is not of God. Mira lo que significan cada cosa de estas. Look at what all of these things mean. Un adivino es lo mismo que un agorero, un sortero, un hechicero, es la misma persona. This is the same person, whether a sorcerer or witchcraft or a warlord, it's all the same. Que ellos hacen las cosas en contra del propósito de Dios. They do things against or anti-Christ. Voy a hacerte un específico en algunas áreas. I'm going to be specific in some areas. Para que no peques en ignorancia. So that you don't sin in ignorance. Dice que un adivino. It says that a diviner. Sabe que en el reino de Dios hay profetas. You know that there's prophets in the people of God, dirigidos right? Dirigidos por el Espíritu Santo. They're led by the Holy Spirit. El profeta general viene a confirmar o sembrar una palabra que Dios te ha hablado en privado. The prophet comes to confirm a word that God has given you in private. Hello. Hello. Estos adivinos vienen de lo que les sale la barriga y de los demonios. These fortune tellers come talking about what's out of their bellies and what the demons tell them. Y muchas veces acertan. And many times they assert por la vida desorganizada que llevamos. By the disorganized life that we carry. Que quiere decir que estamos practicando lo que a ellos le pertenece. That means we're practicing what belongs to them. Agorero es aquella persona. Si usted tiene, hay gente que tiene que romper con el pasado. There's some people that need to break from the past. A veces practicamos, gracias a Dios porque nunca lo hice, pero hay personas que han practicado brujería antes. There's some people that have practiced sorcery before. Y no han roto. And they haven't broken. Y no han renunciado a esos pactos. And they haven't renounced those covenants. Y se siguen soñando con muertos. And they continue dreaming with the dead. Y se siguen soñando que se va a morir una gente. And they continue to dream that someone's going to die. Agorero. Those are the spirits of witchcraft. Y tenemos que reprenderlo en el nombre de Jesús. And hoy we have se to rebuke them in the name of Jesus. Aleluya. Todas esas cosas vienen del infierno. All those things come from hell. Para confundirnos. To confuse us. El sortero. A soothsayer. Esos son la gente que en el país mío de República Dominicana que se sueña con los números. Those are from my country, from the Dominican Republic. That y la gente le da números, todas esas cosas. And people give them the numbers and everything. Y eso es del diablo. And that's from the devil. Eso es del diablo. That's from the devil. ¿Usted quiere que te entienda? Eso es del diablo. You want to understand? That's eso from the devil. Eso no es un don. That's not a gift. Eso es del diablo. That's from the devil. Y muchas veces nosotros estamos practicando cosas que no son. And many times we're practicing things pensando que son de Dios. That are not of God, thinking they are of God. Y el hechicero ya todo el mundo sabe lo que es. And everybody knows what a sorcerer is.
También este verso habla de magos. And this verse is also talking about mediums. Yo tuve una experiencia en un crucero. I had an experience on a cruise. Rainy es mi testigo. Rainy is my witness. Aquellos que han ido a cruceros saben que ahí hacen magia. Those that go on cruise know that they have magic shows. Y usted tiene que saber que usted es hijo de Dios, usted no puede practicar todo eso, usted sabe. And you're a child of God, you should not be practicing this. Y estábamos en una mesa de hermanas, todas. And we were at a table with sisters, all of us. Y Rainy y yo, mami, dijimos no. And Rainy, my mom and I said no. No, y le dijimos así al mago. And we told the magician no. No, y una hermana. And a sister. Ay, sí. She said yes. Nosotros nos quedamos en shock. We were shocked. Y la miramos como se te fue. And we looked at her, I was like, what's wrong with you? Se te fue el cerebro. I was like, what's wrong? You lost your head? Pero ¿sabe qué pasó? Well, you know what happened? El diablo le dijo, me conoces. The devil says, you know me? Salió una voz diabólica de ese hombre. A diabolical voice came out of that man. Y le dijo a ella en la cara. And he told her to the face. Me conoces. Do you know me? Y cuando ese hombre se transformó, empezamos a reprender. And when the man transformed, we began to rebuke. Y esa mujer empezó a quebrantarse. And that woman began to break down. Y le empezamos a ministrar sobre no coquetear con el diablo. And I told her not to begin with the devil. Cristiana de toda la vida. A Christian all her life. Nosotros pensamos que las cosas, y a veces nos metemos en los ambientes. And sometimes we get into atmospheres. No importa dónde tú estés, es saber quién tú eres. Hallelujah. It doesn't matter where you are, it's no importa knowing quién, who you are. Hallelujah. Dónde tú estés, saber quién tú eres. Hallelujah. It doesn't matter where you are, but know who you are. Luz, hallelujah. You are a carrier of light. Nosotros no podemos ser partícipes ni de relajo de esas cosas. We don't participate, not even joking around with these things. Esa mujer lloró. That woman cried. Rainy sabe por un buen rato. Rainy knows it was for a good while. Y nosotros empezamos a ministrarle. And we began to minister to her. Jamás volvió a ver uno de esos locos que andaba caminando por ahí. And she stopped seeing those crazy people that were walking around through there. ¿Sabes por qué? You know why? Porque a veces pensamos que es relajo. Because sometimes we think it's a joke. Pareciera como que eso no es nada. We think, oh, that's not a big Pero deal. La Biblia me dice que no lo practique. Aleluya. But the Bible tells me not to la practice Biblia it. Me dice que nada de lo que hay en eso me es lícito ni tampoco me conviene. And what I see there and what the Bible tells me is not beneficial toward me. Dice la Biblia, perfecto serás. The Bible says you will be perfect before God si no lo practicas. If you don't practice it. ¿Tú sabes la palabra perfecto, que Dios te dé la perfección antes de la gracia? Do you know what it is, blameless, that God gives you the blameless before the grace? ¿Usted está oyendo esto? Perfecto serás. Are you seeing this? It says being blameless. En el 13 dice. In verse 13 it says. Si no lo practicas. If you haven't practiced it. Antes de la gracia ya Dios no estaba hablando de perfección si no practicábamos pecado. Before grace, God was already talking about being blameless. Esto es la ley, Deuteronomio. This is the law in Deuteronomy. Y él no está hablando de perfección. And he's talking about being blameless. Antes. Before. Porque hay cosas que nos pueden llevar a la maldición. Because there are things that can take us to a curses. A maldiciones eternas. To eternal cursing. Y con esto yo quiero continuar porque hay cosas que se han metido y voy a hablarle de Colosa en un momento. And I want to talk about a few things that kind of get in there, and I'm going to talk about Colossians in a moment. Y, actually, I'm going to jump. Voy a brincar. Oh, no, I did it right. Lisa, bien. Yo lo cambié. Gloria a Dios. Voy a hablarte de lo que pasaba en la iglesia de Colosa. And I'm going to talk about what happened in the church in Colossians. En la iglesia de Colosa, donde el apóstol Pablo mandó esta carta. Where Paul sent this letter to the people in Colossians. Había empezado a infiltrarse las prácticas de la ciudad de Colosa. What was happening in the city of Colossians was starting to infiltrate the church. Empezaron ellos a practicar cosas que hacían antes de servir al Señor. They began to practice things that they used to do before serving the Lord. Y el apóstol, estando en la cárcel, and the apostle being in jail, empieza a escribirle sobre estas prácticas. He begins to write about these practices. Mira, esta carta, le voy a dar una introducción sobre esta carta. I'm going to give you an introduction to this letter. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo. It was written by the apostle Paul. Motivada por la necesidad de corregir enseñanzas falsas que se habían infiltrado en la iglesia de Colosa. Motivated to correct the false teachings that were being infiltrated in the church in Colossians. Colosas con S, se me olvidó una S ahí. Esa ciudad, déjame hablarte de la geografía de esa ciudad. Let me talk about the geography of that city. Esa ciudad está al sur de Turquía, lo que es Turquía ahora. That city is south of what we now know as Turkey. Y esa ciudad era bien próspera. And it was a very prosperous city. Estaba al lado justo de la Odisea. It was right next to Laodicea. La iglesia que habla el apóstol Juan en Apocalipsis. The church that the apostle John talks about in the book of Revelation. Y esa iglesia era próspera porque ellos vendían ropa, telas rojas y hilo. They were very well known because prosperous because they sold a fine linen. Y ellos tenían a la geografía de ellos estar en un punto geográfico donde pasaba todo el mundo vía marítimos. And they were at a specific site where a lot of people would cross
being at sea. Ellos empezaron a ser prósperos, o sea, era una ciudad de negocio. It was a business city and they became very prosperous. Se podía decir que era el New York, Los Ángeles de aquel tiempo. There was New York or Los Angeles during that time. En comparación a Estados Unidos. In comparison with the United States. En relación al negocio. In relation to business. En relación a geografía, entonces serían como Georgia y la Florida en cuanto a demografía. En geografía estaban al lado. Like it is Georgia and Florida demographically or geographically, they were right next to each other. Y aquí empezó a pasar donde la gente de Colosa empezó a empezar a practicar el sortilegio. And this is where the people of Colossians began to practice witchcraft. Empezaron a practicar cosas que no eran de Dios. They started practicing things that empezaron were not of God. Empezaron a entrar a la iglesia falsos profetas como si fueran de Dios. False prophets began to come in as if they were from God. Y empezaron a hacer cosas que a Dios no le agradaba. And they began to do things that did not please God. Y dice que cuando el apóstol Pablo habla con su colaborador en Colosa, and this is when Paul began to speak with the collaborator that was in Colossians. Él especifica, mira, esto no está bien. He goes, look, this isn't right. En dominicano, ¿verdad? In the Dominican language. Pero si usted quiere, le leo, o si usted no, usted lo lee en Colosenses 2:8. And you can read it in Colossians 2:8. Vamos a ir porque yo no quiero que digan que la hermana se inventó eso. And we're going to go there because I don't want you to say, oh, that sister was making stuff up. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Rudimiento del mundo quiere decir lo que tú aprendiste en el mundo. The principles of the world is what you learned in the world. Porque el que habita corporalmente toda plenitud de la deidad y vosotros estáis completo en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿A quién le está diciendo? Ustedes están buscando demonios para que los ayuden. And you're saying here, you're looking for demons to help you. Ustedes están buscando amuletos para que lo ayuden. You're looking for amulets to help you. Tú estás buscando cosas que no son de Dios para que te ayude. You're looking for things that are not of God pero to help you. Pero se te olvidó de la deidad de Cristo que está sobre todo principado, aleluya. But you forgot y toda about potestad, aleluya. Ay, en los cielos y en la tierra, aleluya. Y debajo de la tierra. You're forgetting about the deity of Christ that is the head of all principality and powers on heaven and es importante tú saber que tú no necesitas más que a Cristo. It's important for you to know that you only need Christ. Es importante saber que tú no necesitas, escucha bien, más que Cristo. It's important, listen to this, that you don't need anything todo more than Christ. Todo lo otro es de más y basura. Everything else is too much and trash. Aleluya. Te doy la gloria a Dios. We give glory to God. Todo lo, diga conmigo, todo lo demás. Say with me, everything else es basura. Is trash. No, que yo voy allí porque la hermana. No, se, I go here. Mira, yo tuve una experiencia. I had an experience. Una hermana cristiana llamándome para un consejo. Oh, Christian sister looking for a word of advice. ¿Ustedes saben lo que es culebrilla en español? Todo el mundo sabe. Culebrilla. Shingles. 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 ¿Sabe? Eso es dominicano. Yo no sé si es lo dominicano que le dice así. It's a Dominican thing. Y la hermana me llama. And the sister calls me. Ay, yo estoy malísima. Oh, I'm so bad. Y yo quiero decir, hermana, si usted cree que yo me doy un ensalmo, que me dicen qué es lo que lo cura. And I don't know if you can let me know that I'm going crazy. Hermana con 20 años en el evangelio. 20 years in the gospel. Digo, usted va a recoger demonios y se va a morir de eso. I said, no, you're going to pick up this demon, you're going to die of this. Ay, no, pero yo no creo porque los viejos lo hacían. Oh, I don't think so. The pero old people lo used en to do it. Espero yo. They did it in ignorance, pero usted though. Conoce a Cristo. But you know Christ. Ay, hermana, pero ore. Oh, sister, pray. No, yo no voy a orar por eso. I'm not going to pray for this. Si usted ve, va y recoge su demonio, son su problema. I said, you go pick up your demon, that's your problem. Dios no está ahí. God is not there. Yo conozco un Dios que sana. Aleluya. I believe in a God that heals. Yo conozco un Dios que liberta. Aleluya. A God that delivers. Yo conozco un Dios que no necesita ayuda. Aleluya. A God that does not need help. Yo I know. Yo conozco. Aleluya. I know. Y dice la hija que me llama. And the daughter that calls me, she ¿qué says, tú le dijiste a mami? I said, what you tell my mom? Ella anda asustada. She's so scared. No, que iba a recoger demonio. I said, no, she's going to pick up the demon. Y me dice, pues no fue. And she said, well, she didn't go. Dios tendrá misericordia. I said, God will have mercy. A la semana. A week later. Lo que tenía meses. Well, she had métete en ayuno y oración fue que le dije. I said, get into tú prayer and fasting. Tú conoces la palabra. You know the word. Toma autoridad sobre ti. Take authority over yourself. Y dile a esa culebrilla lo que sea que se vaya. And tell the shingles, whatever it is, to go away. A la semana se fue, aleluya. A week later, it went away.
A la semana se fue, aleluya. A week later it went away. Pero mientras ella estaba asustada buscando afuera, as she was afraid looking outside, se le olvidó lo que ella portaba dentro, she aleluya. Forgot what she carried on yo the inside. Yo quiero que tú sepas que tú portas a Dios, aleluya. I want you to know that yo you carry God. Yo quiero que tú sepas que tú portas la unción de Dios, aleluya. You carry the anointing donde of God. Los demonios tienen que huir y las enfermedades tienen que ser rotas. Where demons have to flee and sicknesses have to be broken. No abraces lo que no es de Dios. Do not embrace what is not of God. Y no entretengas lo que no es de Dios. And do not entertain what is not of God. Hay hermanas que me dijeron que eso no era nada. Oh, sister, they said that's not a big deal. Continúe con su demonio, pero a mí no me llame para orar. Continue with your demon, but don't call me to pray for you. Se meten con su demonio y quieren llamar gente para que ayune. They go in with their demons and then they call people to help them. Resuelva como pueda. Resolve, fix as you can. Ay, hermana, eso no es de Dios. Oh, sister, that's not of God. Claro que sí. Of course it is. Nosotros tenemos que entender que somos pueblo santo. We have to understand we're holy people. Adquirido por Dios. Por sangre. Fue un sacrificio grande. It was by blood that we were redeemed. It was a cuando great sacrifice. Cuando nosotros hacemos todas esas locuras, when we do all these crazy things, nosotros le decimos a Dios, tú no sirves. We tell God, oh, you're not good. Yo tengo algo que puede más que tú. I got something that could do more tú than no you. No sirves, you're not good enough. Yo tengo esta cosita aquí que me dijeron que era buena. I have this little thing right here. They tell me that it's good. Ay, que debes ir y vivir acá, debes ir acá. Ey, quiere decir abacaya. Oh, corobosía. El pueblo de Dios tiene que volver al principio. The people of God have to go back to the beginning. Y entender que somos pueblo santo. And understand that we are holy y no people. En lo externo. And not in the exterior. Porque muy fácil en lo externo. It's easy on the outside. Mira la hermana predicando sin un saquito. Oh, look, it's a sister preaching without a jacket. Showing her arms. No. Preocúpese por lo externo. No, don't worry about the outside. A mí me dan unos calores que esto yo no lo aguanto. I get these hot flashes that I can't hold on. Cuidado con hot flashes. Di que calor. Di que hot flash. That was a good interpretation, in my opinion. No. Calor no es lo mismo que hot flashes, ¿verdad? Being hot is not the same as hot flashes. Una mujer que cumplió 25 ahora. That's a woman that just turned 25. Señor, cúbrele la mente a este hermano. Aleluya. Preocúpese por lo de adentro. Be worried about the inside. Porque eso es lo que daña. Because that's what messes up. Eso es lo que pudre. That's what rots. Eso es lo que nos lleva al infierno. That's what takes us to hell. Y yo voy a enseñarte cosas que en la iglesia. I'm going to show you things that in the church. En general. In general. Dice pastor, no aquí, allá en Checoslovaquia. Gracias. Like pastor says, not here, but in Czechoslovakia. Están infiltradas. They're infiltrated. Y nosotros tenemos que empezar a hacer un autoexamen de las cosas que compramos. And we have to take a self-examination on the things we yo buy. Yo lo hice con las Pandoras que tengo. I did it with the Pandoras that I have. Porque cuando preparaba este mensaje, hasta cosas que yo no me imaginaba. As I prepare for this message, even things son I could amuletos not imagine. Que vienen de sortilegio del diablo. These are amulets that come from the y gente de Dios devil. La usa. And the people of God use y it. Y gente de Dios la usa porque el diseñador tal la diseñó. And that people use it because so designer ese diseñador did it. Tal no tiene a Cristo, but that designer doesn't have Christ. Y tú eres propiedad privada del Señor, and you are private property of the Lord. Ese diseñador no pagó sangre. That designer did not pay by blood. Cristo lo hizo. Christ did. Cristo lo hizo. Christ did it. Hay muchas cosas ahí. There's a lot of things here. Que la gente. That people. Se la pone. They put it on. La compra. They buy it. Y ahí hay mucho más. And there's so much more. No me cabía en la página. It didn't fit all in the one pero page. Pero yo busqué todo lo más comunes. I looked at all the most common empecé things. Empecé a compandar mi chan de Pandora con todo eso. And I started comparing my Pandora porque lo que no es de Dios, yo no lo quiero en mí. What it's not of God, I don't no want it on me. No importa la moda que sea. It doesn't matter what. No importa el diseñador que sea. It doesn't matter the designer or if it's in fashion. Es tan tal. Que hay un diseñador que tiró con el ojito ese azul una cartera. And there's a designer that threw with a blue eye this purse. Y yo veo mujeres de Dios con ella. And I see women of God with it. Esas cositas rojas son del diablo, son amuletos, son cosas que el enemigo quiere que tú digas, yo te pertenezco. Tú tienes que romper con todo eso, aleluya. Tú tienes que decirle, Señor, yo te necesito a ti, no nada de eso. And this red thing is from the devil, and it uses that to make you its property. And you say, no, I don't belong to you, I belong to the Lord.
Esa cuestión de caballo, de que para la suerte. And this horseshoe is for luck. Bótelo, usted tiene la gracia y el poder de Cristo. Aleluya. Throw it away, you have the power and the grace of God. Mire esa bolita de la izquierda, mire esa. Oh, no salió. Aleluya, diablo mentiroso. Esa. Está aquí. ¿La ven? You see this here? Eso es del diablo. This is of the devil. Esos son amuletos. These are amulets. Ya sacrificado para el diablo. Already sacrificed for the devil. ¿Tú ves esa cosita roja? You see this red thing? Eso no es suerte, eso es maldición. That's not luck, that's curses. Hello? Esa piedra de cuarzo. You see this quartz? Eso dice para la suerte y el dinero. Eso es para eso. That's for luck and eso money. Eso es miseria. That's misery. Todo lo que tú invocas que no es de Dios. Everything you invoke that is not of God. Es todo lo contrario. Is everything on the contrary. Yo tenía una amiga. I had a friend. Con padres muy prósperos. With prosperous parents. Y andaba con una funda de cuarzo en la cartera. And she was carrying this stone quartz in her purse. Usted sabe que a veces le dicen, pásame esa cartera. And sometimes he'd be like, hey, you know, pass me yo my mujer, purse. Mujer, ¿qué tú tienes ahí? And I said, woman, what do you got in here? Ay. Yo tengo ahí cosas que mira, tú quieres. I have some stuff here. You want si es dinero. And if it's money. Dame un poquito. Give me a little bit. Gracias, amor. Y cuando me enseñó, ay, no. And when she saw me, I said, no. Y yo no era cristiana, pero tenía mucho temor. I wasn't a Christian, but I had a lot of fear. Yo estaba dando una vuelta por Egipto en ese tiempo. I was just going around the block during juventud. That time. In my young days. Y le dije, no, yo no quiero eso. And I said, no, I don't want this. Y ella tenía una pal dinero. And she had one for money. Una para que le diera un esposo. One that hurt for her husband. Cuando yo vine al Señor. When I came to the Lord. Yo tomé autoridad. I took authority. Y la llamé y le dije, bota and todo I called eso. Her and I said, throw it all away. Porque esos son maldiciones que no te dejan ni conseguir un esposo ni dinero. Those are curses that don't allow you to find a husband or to have money. Bótala lejos. Throw it away really far. Y créele a Dios. And believe God. Y en menos de un año ella estaba casada. And in less than a year she was married. Y tuvo un esposo bueno. And she had a good husband. Todavía está con él. She's still with him. Porque cuando tú quieres esperar en el diablo, tú vas a esperar miseria del diablo. When you wait on the devil, you're going to wait on the misery of the devil. Y usted tiene que tomar autoridad y decir, yo no voy a aprender para quedarme igual. You have to take authority and say, I'm not going to learn to stay the same. Aleluya. ¿Sabe una cosa? Cuando yo iba a enseñar esto, yo dije, yo tengo que llamar al pastor porque yo voy a hablar de cosas muy sensitivas. Before I preach this, I had to speak to the pastor. I'm like, I'm going to speak a lot of sensitive things. Pero si es de Dios, él me va a dar el okay. But if it's from God, he's going to give me the green light. Me dijo, mi hija, que Dios te use. He told me, my daughter, may God use you. Y estoy aquí en obediencia porque a veces hay cosas por ignorancia, pero hay cosas porque no queremos soltar. And I'm here in obedience, but there's some things out of ignorance, but there's some things that we don't want to just give tenemos up. Que lo que compramos en nuestros países tenemos que tener cuidado. What we buy in our countries, we have to be very careful. Yo tengo with. Una experiencia y Rainy también es mi testigo. I have an experience that Rainy is my witness to this. Es que Rainy y yo salimos juntas mucho por eso. It's because Rainy and I go out on vacation a lot. Ella es testigo de muchas de las cosas que me pasan. She's a witness of many things that have happened to me. Y yo fui a predicar a una conferencia de mujeres. I went to go preach at a women's conference. Y yo me había comprado en la República Dominicana un dije que decía el Padre Nuestro. And in the Dominican Republic, I had bought a jewelry that said Our Father. Y era algo muy elegante. And it was very elegant. Y yo dije, wow, me lo voy a poner para este congreso y dice el Padre Nuestro. And I'm going to buy it for this conference that says Our Father. Y cuando yo iba a empezar a predicar, and when I was going to begin preaching, yo le dije, Padre, quita todo lo que pueda detener lo que tú vayas a hacer conmigo hoy. And I said, Father, take away anything that's going to hold anything back from me today. Y la cadena se abrió, porque no se rompió, se abrió. And the chain, it didn't break, it opened up. Y me cayó ahí. And it fell. Y yo le digo, Rainy. And I said, Rainy. Mira qué raro, se me cayó esto. I said, look at this, this is weird, it fell off of me. Pónmela. Fix it, put it on. Y entonces Rainy vuelve y me pone la cadena. And Rainy goes and she puts it on for me. Yo vuelvo y digo lo mismo. And I say the same thing. Padre, en el nombre said, de Jesús. Father, in the name of Jesus. Quita todo lo que detenga de mí. Remove anything that holds back. Lo que tú quieras hacer en este lugar. Or what you want to do in this place. Y se cayó la cadena. And the chain fell again. Y ahí el Espíritu Santo me dijo. And the Holy Spirit told me. No la quiero. I don't want it. Y yo, Rainy, ten. I said, Rainy, here. Hey, ten, hey. Pero ya me tocaba predicar, subí, hablé. And I was ready to preach and I went up and I spoke. Y cuando yo terminé, and when I finished, yo le dije, Rainy, no entendí lo de la cadena. I said, Rainy, I don't understand the thing with the chain. ¿Por qué se me cayó? I said, why did it fall? El Señor me dice que no la quiere. And the Lord told me he didn't want it.
Y Rainy me dice, ¿dónde la compraste? And Rainy said, where did you buy it? Y yo, en República Dominicana. Oh, I bought it in the Dominican Republic. Y dice, eso tiene un conjuro. And said, oh, that has a spell on it. ¿Tú sabes lo que es un conjuro? Do you know what a spell is? Que le echan de que para suerte, para que te cuide, para cuánta diablura. And then they put it all to watch over you and guard you or whatever. Un amuleto, se like podría decir. Like an amulet. Y cuando yo vi esto, and when I saw this, yo boté todo. I threw everything away. Y me acordé que le había comprado una serie de accesorios of several accessories que todos se me rompían. That they all were breaking. Y yo la llamé porque es mi prima la que lo vende. And I called and it was my cousin that sells it. Y es cristiana y le and expliqué. She's a Christian and I explained to her. Me dijo, pero la única que le pasa es a ti. And she says, the only one that has happened to is you. Yo no te puedo devolver. Yo no quiero que tú me devuelvas el dinero. Yo lo que quiero es decirte que se me han roto todas. And she's like, well, I can't refund you the money. I was like, I don't want the refund. I just want you to know. Pero entendí la parte espiritual. But I understood the spiritual aspect. Quizás a otro no se le iba a romper. Maybe it didn't break for somebody else. Pero Dios en mí permitió que se rompiera. But God allowed for me for it to break. Para que yo tuviera conocimiento de eso. So that I would have knowledge of this. Cogí todo lo que había comprado y lo boté. I got everything that I bought and I threw it away. Y empecé a ver que eran dique de oro. And I saw that they were gold. Pero estaban oxidadas. But they were oxidized. Yo dije, aleluya. And I said, hallelujah. Que las otras prendas de mentira oxidaron lo que eras de verdad. And all of the fake ones were oxidized from the ones that were real. Eso lo hace Dios. God does this. Pero nosotros tenemos que darle la potestad al Señor para que él lo pueda hacer. But we have to give God the power to be able to do this. Aleluya. Dios tiene que quitar todo eso. God has to remove all of this. Para que nosotros podamos entenderlo. So that we would understand it. Una cosa que le pasó a la iglesia de la Odisea. One of the things that happened to the church of Laodicea. Y es que, como le conté, que ellas estaban una al lado de la otra, las dos ciudades. That both cities, remember, like I explained, were next to each other. Ay, carabacirabacán. Empezó a tener una indiferencia espiritual. They had a spiritual indifference. Esta iglesia no fue contaminada con prácticas del mundo. This church was not contaminated by practices of the world. Pero fue tan próspera porque la Odisea tomó el lugar de Colosas. But it was so prosperous, and Laodicea took the place of the Colossians. Y era la ciudad más próspera de todo aquel lugar. And it was the most prosperous city in that whole area. Y la gente llegó a tener tanto dinero. And people were able to have so much money. Que empezó a ser indiferente a las cosas de Dios. That they became indifferent to the things of God. Y hay veces que Dios nos lleva a lugares espaciosos y a tener ciertas comodidades y dineros. And God sometimes allows us to go to spacious places and give us commodities and money. Que se nos olvida empezar a practicar las cosas como Dios quiere. And that we forget to practice the things that God has told us to Por eso es que en Apocalipsis Él le dice que ni eres fría ni eres caliente. And that's why in Revelation it says you're not hot or cold. Porque era una iglesia estática. Because it was a static church. Ellos empezaron a hacerle como que eso no me importa. And they started to say, oh, I don't care about this. Porque yo estoy bien financieramente. Because I'm good financially. Cuando ellos eran una iglesia pequeña. When they were a small church. Y eran una ciudad pequeña. And it was a small city. Estaban en fuego. They were on fire. Y ahora Dios lo prospera. And now God prospers them. Y ahora se han olvidado de Dios. And they've forgotten about God. No permita de donde Dios te lleve. Aleluya. Don't allow what God has taken you. A lo que Dios te habla. Aleluya. To be indifferent to Porque what God speaks. Porque lo que Dios te habla en pobreza es lo mismo que Él quiere para ti. En riqueza. Aleluya. What God speaks to you when you're poor is the same that He speaks to you when you're rich. Dios no quiere vomitarte. God does not want to vomit you. No lo digo yo, lo dice la palabra. I don't say it, the word of God says it. Y hay gente que dice, eso no me toca a mí porque yo estoy bien. And a lot of people say, well, that has nothing to do with me, I'm okay. Están en una static, espiritualmente estáticos. They're in a spiritual static. Pero eso no es lo que Dios quiere para la iglesia. That's not what God wants for the church. Dios quiere que cuando tú identifiques el pecado, God wants you that when you identify the usted sin, usted diga, you say, yo no lo quiero. I don't want it. No importa si tienes o no tienes. It doesn't matter if you have or you don't have. Usted sabe que usted puede tener y mañana no tener. You know that you can have now and not have Hello? Tomorrow. Hello. Eso es un ciclo de vida. That's a circle of life. Y hay gente que tiene 3 pesos que no tenían nada antes. There's people that $3 they didn't have much before. Y ahora están tranquilos. And now they're comfortable. Pero así tú lo puedes perder todo. But you can lose it all. Y después decimos, ¿qué pasó? And then you say, what happened? Cuando tuviste. When you had. Te pusiste contentico. You got a little happy. Y comodito también. And you got comfortable. Cierro con esta palabra. And I finish with this word. En Cristo, diga conmigo. Say with me, in Christ. En Cristo. In Christ.
En Cristo. In Christ. En Cristo. In Christ. En Cristo. In Christ. Somos verdaderamente libres. We are truly free. Ay, 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 no es en nada del mundo. It's nothing in this world. Si no, diga conmigo, en Cristo. But with me, in Christ. Los que vienen los martes saben que en Cristo. Though in Christ. Somos verdaderamente libres. We are truly free. Vamos a leer esto y con esto cierro porque voy a hacer un llamado. I'm going to read this and I'm going to close it. Yo no creo que Dios trae una palabra en coincidencia. I don't believe that God just brings a word by coincidence. Y yo voy a hacer un reto aquí. And I'm going to challenge, si make Dios a challenge te habló here. Y tú tienes alguna de esas cosas, vamos a poner un zafacón aquí, usted lo va a dejar ahí. If God spoke to you, you can have something on you now, we're going to bring a garbage can y si and está you're en la casa, there. Cuando llegue a la casa, usted lo va a botar. And if it's at home, when you get home, you're going to throw it away. Y si no es físico, es espiritual. And if it's not physical, it's spiritual. Porque hay cosas que usted está amarrada espiritualmente. Because there's some things that are tying que quizás yo no la puedo ver ni el hermano la pueda ver. That maybe I cannot see pero or the brother usted sabe cannot los see. Pacto que hizo. But you know the covenant usted sabe you made. Los brujos que visitó. You know the witches that you visited. Pero en el nombre de Jesús hoy declaramos libertad. But in the name of Jesus today we declare freedom. En el nombre de Jesús hoy declaramos libertad. In the name of Jesus we declare que freedom today. Que lo que me today. Fue por ignorancia ayer, aleluya, hoy Dios me hace libre en el nombre de Jesús. What was done in ignorance today God makes me free. Dice y conoceréis la verdad. And you will know the truth. Y la verdad os hará libre. And the truth will set you free. Le respondieron linaje de Abraham somos. We are our lineage of Abraham. Y jamás hemos sido esclavo de nadie. And we've never been a slave to anyone. ¿Cómo tú dices que seréis libres? How are you going to say that I am free? Jesús le respondió. And Jesus responded. De cierto os digo. Truly and truly I say. Que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. All those that commit sin are slaves to sin. Y el esclavo del pecado y el esclavo no queda en la casa para siempre. And the slave does not stay in the home. El hijo sí queda para siempre. The son always is at home. Así que si el hijo os libertara, so the son set you free, seréis verdaderamente libres. You will truly be free. ¡Aleluya! Hay una garantía para nosotros. There is a guarantee to us. Hay una garantía de libertad. Aleluya. There is a guarantee of hay freedom. Hay una garantía, aleluya. There is a guarantee que podemos ser libres. That we can be free. Oh, corobosirabakaya. Yo quiero que usted diga, yo no sé si en mi pasado, si mis padres, si alguien. Say with me, I don't know my past or my father or someone else. Cosas que hemos hecho en ignorancia. Things that were done in ignorance. Declaramos que hoy se rompe. We declare that today it is broken. Aleluya. Cosas que a veces hacemos y que Dios nos trae a memoria ahora. Some things that we've done and today God brings to memory. Dios las rompe. God breaks it. Dios quiere romper. God wants to break. Con todo lo que hemos amarrado al mundo. With everything that we've tied porque up with the world. Porque lo que Dios quiere hacer en tu casa es libertad. What God wants to do in your house lo is freedom. Lo que Dios quiere hacer en esta casa es libertad. What God wants is freedom. Y lo que Dios quiere hacer en nuestra casa también es para libertad. And what God wants to do in our home is also for freedom. Oh, corobosira bakaya. Hey, Rebeki siribabaka. Si Dios te habló en este día. If God spoke to you today. De una manera u otra. One way or another. Pasa al altar. I want you to come to the vamos altar. Orar, we're going to pray. Oh,